Se les invita a tomar asiento. César Guillermo Cáceres Sánchez, jura usted, por Dios, por la patria, por nuestro pueblo de Paiján, el cargo de alcalde que el pueblo de Paiján os confía. Por Dios, por la patria, por los ideales de Víctor Raúl Haya de la Torre y por el pueblo de Paiján, sí, juro. Y juramentado el flamante alcalde. Si así lo hicieres, Dios os premie. De lo contrario, él os demande. Está usted juramentado, compañero César Guillermo Cáceres Sánchez. Le deseo muchas felicidades. Tiene como objetivo principal cumplir con las exigencias que establece la normatividad vigente, fomentando los principios de transparencia, igualdad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, buscando integrar vialmente y políticamente a Paiján con todas sus campiñas y con todos sus sectores. Sabemos que lo que asumimos hoy es una gran responsabilidad y para ello nos hemos preparado, porque cuando se inició este proceso electoral no dudamos en participar en este proceso pensando en los niños, en nuestra juventud, en las amas de casa, en las mujeres de nuestro pueblo, en mis hermanos agricultores, en los transportistas, en cada uno de ustedes, porque queremos un Paiján próspero, un Paiján promotor del desarrollo de sus habitantes y que se convierta en la gran ciudad que todos anhelamos. Por ello, esta mañana quiero agradecer a Dios por este momento y por la oportunidad de poder jurar el cargo de alcalde, por todo lo que me brinda, agradecer a mi familia. El nombre seguramente de todo mi colega congresista que está acá. En verdad les digo que me siento muy contento, muy orgulloso de venir a este auditorio justamente en el momento en que el alcalde asume sus funciones. Yo sé que el alcalde elegido por el pueblo, por la voluntad de todos ustedes, va a cumplir un gran mandato. Ustedes saben a quién elegir. Ustedes conocen a Guillermo, saben lo correcto, lo decente, lo capaz y laborioso que es cuando asume responsabilidades como esta. Ustedes serán el mejor testimonio del trabajo y la carrera de esta ciudad. Congresista, observamos que está participando de esta ceremonia de juramentación, ¿no?, aquí en Paiján. ¿Cuál es la impresión que ha tenido de toda esta ceremonia? Bueno, con profunda satisfacción, nosotros venimos a acompañar a nuestro alcalde, flamante alcalde Guillermo Cáceres, confiados en que esa sencillez, esa humildad y sobre todo ese compromiso por el desarrollo del pueblo de Paiján se concretice con buenas acciones. Hemos escuchado de él asumir un compromiso público ante el pueblo de Paiján para hacer una gestión transparencia, con eficiencia y sobre todo destinar bien el uso de los recursos públicos, que es el recurso de todos los peruanos, para que llegue verdaderamente a quien lo necesita, mejorando su calidad de vida. Bueno, yo quiero destacar aspectos fundamentales como el fortalecimiento de la familia, que a él le ha hecho mención, y este fortalecimiento tiene que estar direccionado a terminar con la inseguridad ciudadana, que es un tema que agobia a toda la libertad, pero especialmente en este pueblo de Paiján hemos visto muchos casos de violencia que de verdad preocupan. El tema de seguridad ciudadana, que tiene que combinar los esfuerzos municipales con la Policía Nacional. Desde el Congreso de la República, quien habla, impulsó esta ley que se transfiere mayores recursos y se autoriza a los gobiernos locales, sobre todo en el caso de Paiján, para que destine el uso de su canon minero a estos temas de lo que es luchar contra la inseguridad ciudadana, que es un clamor de todo el pueblo. Agua, desagüe, salud, luz eléctrica, pistas, veredas, ornatos, para después implementar toda la maquinaria que es necesario implementar. ¿Cuál es lo primero que va a iniciar el día que mañana ingrese?
Las primeras acciones es ordenar la casa, ya lo escuché usted al informe, está todo desordenado y nos va a llevar lo menos, y como también a través del gobierno no se realizan todavía inversiones ni órdenes del gobierno, entonces todavía vamos a tener su primer mes lo menos para ordenar todo. Seguridad ciudadana, vamos a tener que coordinar muy íntimamente con la Policía Nacional. Yo creo en la policía y la comunicación, que todos los ciudadanos de Paiján seamos seguridad ciudadana. En esa perspectiva vamos a avanzar bastante. Lo que pasa es de que el pueblo no se interesa. Por ejemplo, ve un carro desconocido, ve una persona desconocida, sospechosa, y no hay esa comunicación con la policía, ni el interés tampoco de la población. A través de la transformación de la célula familiar también, en la cual los padres tengan más control sobre los hijos y que la sociedad, el factor productivo también tome cartas en el asunto, no es solamente de echarle la culpa a las autoridades, a la policía, al municipio. Una vez que nosotros nos involucremos todos los ciudadanos en seguridad ciudadana, cuando tomemos conciencia que todos somos seguridad ciudadana, entonces ahí vamos a tener los resultados que tanto anhelamos. Alcalde, en el informe presentado al gerente municipal hay una serie de irregularidades. ¿Qué tiempo de aquí o de mañana, en qué tiempo puede haber ya un análisis total y final, y qué sanciones se aplicarían a los presuntos responsables? Mire, eso lo van a determinar los técnicos. Cuestión de tiempo se vamos a ver a través de los estudios técnicos que se puedan hacer. Nosotros no somos quienes para sancionar, solamente vamos a denunciar ante la Contraloría General de la República para que tome las medidas que ellos deben de tomar, y nosotros seguimos adelante con la gestión. Las actuales obras, que según dice hay ciertas irregularidades, ¿serán replanteadas y analizadas para continuarlas? Las obras que están bien planteadas se continuarán y se mejorarán, y las que están para replantear se replantearán. Ok, muchas gracias y eso.